laudetur Jesús Christus alabado sea Jesucristo aquí transmite Radio Vaticano y Vatican Media amigos oyentes tengan ustedes muy buenos días estamos conectados con el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano para transmitir en directo la crónica de la audiencia general del santo padre Francisco correspondiente a este miércoles 31 de enero los saluda María Fernanda Bernasconi hoy ante los micrófonos con Patricia Inestrosa y los demás integrantes de nuestra redacción. Asimismo nos acompaña hoy en la asistencia técnica Patricio Ciprari. En su sexta catequesis sobre el nuevo ciclo dedicado a los vicios y a las virtudes, el Papa Francisco se referirá hoy a la ira. Aprovechamos estos momentos para saludar a quienes siguen esta transmisión extraordinaria en directo a través de nuestro portal Vatican News en español, de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma Vatican S. Asimismo saludamos a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. Se trata de Radio María en Guatemala, en Venezuela. En El Salvador, en la República Dominicana. Setel Montevé de Alicante, España. Popular TV de Murcia, también en España. Radio Televisión Diocesana de Toledo, España. Radio y TV Cáritas de la Universidad Católica de Asunción del Paraguay. Radio Vicentina de Chile. Radio Regina Cheli también de Chile. Radio San Camilo de Perú. Radio Magna de Chubut, en Argentina. Radio La Voz de María, en Guayaquil, Ecuador. Radio Católico de Cuenca, también en Ecuador. Y de los Estados Unidos de América. Radio Paz de Miami. Catholic Faith Network de Nueva York. Radio Inmaculada de Galveston. Santa Teresita Radio de Palm Beach, en Florida. Inmaculada Televisión. EsNE, El Sembrador Radio y Televisión y EWTN. En este caso, como sucede con cada audiencia general, se escoge un pasaje bíblico a modo de introducción del tema que tratará el Papa Francisco, que, como hemos dicho, hoy corresponde a la ira. Y de hecho se ha escogido un párrafo de la carta de San Pablo a los Efesios, tomada del capítulo cuarto, en el que leemos que no se ponga el sol sobre su ira y no den lugar al diablo, que desaparezcan de ustedes toda amargura, indignación, ira, gritos y todo tipo de malicia. Por el contrario, sean benevolentes unos con otros. Misericordiosos, perdónense recíprocamente como Dios los ha perdonado a ustedes en Cristo, y en estos instantes el Santo Padre acaba de hacer su ingreso al aula Pablo VI, donde, según la Gendarmería Vaticana, hay alrededor de seis mil fieles y peregrinos procedentes de diversos países. De España hay grupos procedentes del Colegio San Juan Bautista de Toledo, del Colegio de las Jesuitinas de Elche, del Instituto Bernardo de Valbuena de Valdepeñas y del Instituto Peñalba de Moral de Calatrava. El Santo Padre da ahora inicio a la audiencia general, introducendola con el segno de la croce y e el saludo litúrgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione nel Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dalla lettera di San Paolo apostolo agli Efesini. Della carta non di San Paolo apostolo agli Efesios. Que no se ponga el sol sobre su ira y no den lugar al diablo. Que desaparezcan de ustedes toda amargura, indignación, ira, gritos y todo tipo de malignidad. Por el contrario, sean benevolentes unos con otros, misericordiosos, perdonándose recíprocamente como Dios los ha perdonado a ustedes en Cristo. Palabra del Señor. Acabamos de escuchar la proclamación de un pasaje de la carta de San Pablo a los Efesios tomada del capítulo cuarto que habla de la ira. Ira es el tema de esta sexta catequesis del nuevo ciclo que el Papa inauguró sobre los vicios y las virtudes. Soyez entre vous plein de génie. Este passage se lera en los ocho idiomas que forman parte de l'audiencia la générale. Parole du Seigneur. A reading from the letter of Saint Paul to the Ephesians. Be angry, but do not sin. Tras la lectura de este pasaje de la carta de San Pablo a los Efesios en inglés, se procederá en francés, en alemán y también en nuestro idioma. Luego seguirá el portugués, el árabe y el polaco. Una vez concluida la proclamación de este texto tomado de la carta de San Pablo a los Efesios, el Santo Padre ofrecerá su catequesis hablando en italiano y también lo hará él mismo leyendo el resumen en nuestro idioma, en español, con sus saludos. Sin embargo, los resúmenes en los demás idiomas lo harán los diferentes lectores. al final de la audiencia se cantará el padre nuestro en latín Lectura de la carta del apóstol san pablo a los efesios no permitan que la noche los sorprenda enojados dando así ocasión al demonio eviten la amargura los arrebatos la ira los gritos los insultos y toda clase de maldad por el contrario sean mutuamente buenos y compasivos Perdonándose los unos a los otros como Dios los ha perdonado en Cristo. Palabra de Dios. Bien, hemos escuchado la lectura también en nuestro idioma, amigos oyentes, y les estábamos diciendo que al final de esta audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Que el Santo Padre impartirá su bendición apostólica a los fieles presentes y a sus familiares. Saludará también al final en lengua italiana y, por supuesto, bendecirá los objetos de devoción, como, por ejemplo, los rosarios que los fieles llevan consigo. Compasivos, mutuamente. Como também Deus vos perdoou em Cristo, palavra do Senhor. <tri> -se> Entre los participantes en esta audiencia general se encuentra un grupo de 70 sacerdotes que están realizando un curso de formación organizado por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. También están presentes los hermanos del Sagrado Corazón y de la Fraternidad Misionera del Be Dei Verbum. Además de numerosos fieles procedentes de Italia, hay grupos procedentes de Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Francia, Alemania, Austria y, como hemos dicho anteriormente, de España. Con esto nos referimos a los grupos que han presentado sus credenciales aquí en el Vaticano. Sin embargo, la mayoría de los fieles y peregrinos son individuales, por decirlo de alguna manera, y suman alrededor de 6.000 personas. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy nos detenemos a reflexionar sobre el vicio de la ira. Estamos hablando de los vicios y de las virtudes. Y hoy toca detenernos sobre el vicio de la ira. Es un vicio particularmente tenebroso. Y es quizás el más simple de individualizar desde un punto de vista físico. La persona dominada por la ira difícilmente logra disimular este ímpetu. Lo reconoces por los movimientos del cuerpo, por la agresividad, por la respiración agitada, por la mirada torva y ceñuda. En su manifestación más aguda, la ira es un vicio que no deja tregua. Si nace de una injusticia padecida o considerada como tal, a menudo no se desata contra el culpable, sino contra el primer desafortunado con el que uno se encuentra. Hay hombres que contienen su ira en el lugar del trabajo, demostrándose tranquilos y compasivos, pero que una vez llegados a la casa se vuelven insoportables para la esposa y los hijos. La ira es un vicio desenfrenado, es capaz de quitar el sueño y de hacernos continuamente maquinar en nuestra mente sin lograr encontrar una barrera para razonamientos y pensamientos. La ira. Es un vicio de destructivo de las relaciones Escribe humanas. Expresa la incapacidad de, de aceptar, de aceptar la diversidad del otro, especialmente cuando sus decisiones de vida difieren de las nuestras. No se, no se detiene de a los de malos personas. comportamientos de una persona, sino que arroja todo a la caldera. Es el otro, el otro tal como es, el otro como tal, el que provoca la ira y el resentimiento. Se empieza a detestar el tono de su voz, sus banales gestos cotidianos, sus formas de razonar y de sentir. Cuando la, relación Cuando la relación alcanza este nivel de degeneración, ya se ha perdido la lucidez. La ira hace perder la lucidez. Una de las características de la ira es la de no calmarse con el tiempo. En esos casos, incluso la distancia y el silencio, en lugar de calmar el peso de los malentendidos, lo magnifican. Por este, motivo, que el Por este motivo, el apóstol Pablo, como hemos escuchado, recomienda a sus cristianos que aborden inmediatamente el problema e intenten la reconciliación. Dice así, no permitan que la noche los sorprenda enojados. Es importante que todo se disuelva inmediatamente antes de la puesta del sol. Si durante el día puede surgir algún malentendido y dos personas dejan de entenderse, percibiéndose de pronto alejadas, no hay que entregar la noche al diablo. El vicio nos mantendría despiertos en la oscuridad, rumiando nuestras razones y errores inexplicables que nunca son nuestros sí, y siempre del otro. Es así. Cuando una persona siempre, está siempre bajo la ira, dice, la, siempre, siempre la, dice el problema es del otro, del otro, jamás es capaz de reconocer, propio defecto, capaz de reconocer propio sus propios defectos y faltas. En el Padre nuestro Jesús nos hace orar para nuestras relaciones humanas que son un terreno minado. Un plan que nunca está en equilibrio perfecto. En la vida tenemos que tratar con los deudores incumplidores frente a nosotros. Como ciertamente nosotros no siempre hemos amado a todos en justa medida. Algunos no les hemos devuelto el amor que se les debe. Todos somos pecadores, todos tenemos las cuentas con números rojos. Tenemos las cuentas en rojo. Y por tanto todos tenemos necesidad de aprender a perdonar. Los hombres no están juntos si no se practica también, si no ponen en práctica también ellos. El arte del perdón. Lo que contrarresta la ira es la benevolencia, la amplitud del corazón, la mansedumbre, la paciencia. A propósito de la ira, hay que decir una última cosa, es un vicio terrible. Violencia. Está en el origen de las guerras y de la violencia. El premio de la Ilíada describe la cólera de Aquiles, que será causa de luto infinito. Pero no todo lo que nace de la ira es mala, Los antiguos eran muy conscientes de que hay una parte irascible en nosotros que no puede ni debe negarse. Las pasiones son hasta cierto punto inconscientes, suceden, son experiencias de la vida. No somos responsables de la ira en su surgimiento, sino siempre en su desarrollo. Y a veces es bueno que la ira se desahogue de la manera adecuada. Si una persona no se enfada nunca, si no se indigna ante la injusticia, si no siente algo que le estremece las entrañas ante la opresión de un débil, entonces significa que no es humana y, y mucho menos es cristiana. Existe una santa indignación que no es ira. Jesús la conoció varias veces en su vida a la santa indignación. Nunca respondió al mal con el mal, pero en su alma experimentó este sentimiento. Y en el caso de los mercaderes en el templo, realizó una acción fuerte. Una acción fuerte y profética dictada no por la ira, sino por el celo. Por la casa del Señor. Nos corresponde a nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, encontrar la justa medida de las pasiones, educarlas, educarlas bien para que vuelvan hacia el bien y no hacia el mal. Gracias. Santo Padre, los fieles de lengua francesa desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia. Al final de este encuentro se rezará el Padre Nuestro en latín, después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren, y también bendecirá los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Y ahora el resumen de la catequesis que el Papa acaba de pronunciar. Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre el vicio de la ira. Es omnipresente y capaz de privarnos del sueño. Es un vicio que destruye las relaciones humanas. Una de las características de la ira es que no siempre se calma con el tiempo. A ella se oponen la bondad, la apertura del corazón, la dulzura y la paciencia. No somos responsables de la ira, sino de su desarrollo. A veces es bueno que se manifieste de la manera adecuada. Por eso, con la ayuda del Espíritu Santo, debemos encontrar la justa medida de nuestras pasiones para poder educarlas y dirigirlas hacia el bien. Saluto cordialmente le persone di lingua francese, in particolare i giovani provenienti dagli istituti scolastici di Francia. Fratelli e sorelle, impariamo a praticare l'arte della riconciliazione e del perdono per superare il vizio dell'ira e aprire vie di pace nelle nostre relazioni quotidiane. Dio vi benedica. El Santo Padre acaba de decir, saludo cordialmente a las personas de lengua francesa, especialmente a los jóvenes de los institutos educativos de Francia. Hermanos y hermanas, aprendamos a practicar el arte de la reconciliación y del perdón para superar el vicio de la ira y abrir caminos de paz en nuestras relaciones cotidianas. Que Dios los bendiga. Y ahora damos paso a la lengua inglesa. También en esta ocasión se le comunica al Santo Padre que los fieles de... Lengua inglesa, desean manifestarles sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Y a los fieles se les comunica que al final de este encuentro se rezará el Padre Nuestro en latín, que el Papa impartirá a su bendición apostólica, especialmente a los niños, a los ancianos y a los enfermos, y que bendecirá los objetos de devoción como los rosarios que los fieles llevan consigo. Y ahora ofrece un resumen de la catequesis del Santo Padre Francisco. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis sobre las virtudes y los vicios, consideramos ahora la ira, la cólera incontrolada que bien puede comenzar por rumiar las ofensas recibidas, pero acaba siendo autodestructiva y perjudicial para nuestras relaciones con los demás, llevando en última instancia a la violencia e incluso a la guerra. Jesús nos enseña a perdonar a los que pecan contra nosotros, mientras que San Pablo nos exhorta a no dejar nunca que se ponga el sol sobre nuestra ira. Sin embargo, existe un tipo adecuado de ira que consiste en la justa indignación ante el mal y la injusticia. Su tutti voi e sulle vostre famiglie, invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica. El Santo Padre acaba de decir, doy la bienvenida a los peregrinos de lengua inglesa presentes en la audiencia de hoy, especialmente a los grupos procedentes de los Estados Unidos de América. Invoco sobre todos ustedes y sus familias la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. También en este momento los fieles de lengua alemana manifiestan al pontífice sus sentimientos cordiales de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia. Al final de este encuentro se rezará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. También bendecirá los objetos de devoción, como los rosarios, que los fieles llevan consigo. Y ahora nuestra compañera Silvia, la lectora en lengua alemana, ofrecerá la síntesis de esta catequesis. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy queremos detenernos en la ira, un vicio que tiene un efecto particularmente destructivo en nuestras relaciones interpersonales y que está en la raíz de muchos conflictos. La ira suele surgir de la incapacidad de aceptar a los demás y sus decisiones o temprano esto puede convertirse en un profundo resentimiento que si no se afronta a tiempo arraigará y posiblemente estallará de forma incontrolable en algún momento por eso Pablo nos advierte que no se ponga el sol sobre su ira Cari fratelli sorelle lengua tedesca San Giovanni Bosco ha aiutato molti giovani nelle loro difficoltà e con il suo zelo apostolico li ha portati a Cristo. Testimoniamo anche noi alla gioventù che Cristo vuole entrare nella nostra vita per colmarla di quella gioia che solo Lui può dare. El Santo Padre ha dicho, queridos hermanos y hermanas de lengua alemana, San Juan Bosco ayudó a muchos jóvenes en sus dificultades y con su celo apostólico los llevó a Cristo. Demos también nosotros testimonio a los jóvenes de que Cristo quiere entrar en nuestras vidas para llenarlas de la alegría que solo Él puede dar. Santo Padre, los fieles y peregrinos presentes en esta audiencia desean manifestarles, manifestarles cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendicirá también los rosarios y objeto de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis meditamos sobre la ira. Es un vicio visible en cuanto transforma nuestro semblante y pone todo nuestro cuerpo en agitación. Una característica crucial es su capacidad de alargarse. La ira desarrolla en nosotros la percepción negativa del otro. Englobando toda su persona y no solo lo que, con razón o sin razón, consideramos ofensivo. Además, no se aquieta con el tiempo y ni con la distancia, sino que se autoalimenta, creciendo nuestro ánimo a base de pensamientos tortuosos. La Escritura nos da dos recetas contra esto. La primera es que no lleguemos a la noche sin haber buscado la reconciliación, con el fin de cortar de raíz esta espiral demoníaco. La segunda, llevar a la erosión el compromiso de perdonar a los demás como Dios lo hace con nosotros. Existe además una santa ira, de la que también nos habla el Evangelio y nace de nuestro ser. Esta no nos permite permanecer indiferentes ante la injusticia, pues hay situaciones que conmueven nuestras entrañas y no seríamos ni humanos ni cristianos si así no fuera. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor ser conscientes de nuestra debilidad frente a la ira, de modo que cuando surja podemos encauzarla positivamente para que ésta no nos domine, sino que la transformemos en un santo celo por el bien. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Santo Padre, los fieles de lengua portuguesa desean manifestarles sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia. Al final de esta audiencia se rezará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá su bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. También bendecirá los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Y ahora un resumen de la catequesis del Papa. Muestra la incapacidad de aceitar. Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre el vicio de la ira. Cuando suas son diferentes es omnipresente y capaz de privarnos del sueño. Otro, es, para provocar la ira, y el la ira muestra nuestra incapacidad para aceptar la diversidad de, de la otra persona tal como es. Basta para provocar ira y resentimiento, haciéndonos odiar hasta el tono de su voz, los gestos más sencillos y banales de cada día, su forma de pensar y de sentir. Cuando la relación alcanza este nivel de repugnancia, perdemos el juicio, por eso San Pablo nos aconseja resolverlo todo cuanto antes, pero antes de que se ponga el sol. De nosotros depende, con la ayuda del Espíritu Santo, educar la pasión de la ira, con la benevolencia, la magnanimidad de corazón, la dulzura y la paciencia. Ahora, el Santo Padre saluda en italiano a los fieles de la lengua portuguesa. a i de la lengua portuguesa. Te invito a querer al Señor una fe de grande para guardar la realidad con los guardos de Dios, y una grande caridad para acostar a las personas con el socorro misericordioso. Su divoy y su familia, yendo a la bendición del Señor. El Papa acaba de decir, al saludarlos a todos, queridos peregrinos de lengua portuguesa, los invito a pedir al Señor mucha fe para mirar la realidad con la mirada de Dios y mucha caridad para acercarse a las personas con su corazón misericordioso. Que descienda sobre ustedes y sobre sus familias la bendición del Señor, dijo el Papa. Sobre vos y vossas familias desa benção do Senhor. Y ahora los fieles de lengua árabe manifiestan al Santo Padre sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia. Nuestra compañera Yamal de lengua árabe explica que al final de este encuentro se rezará el Padre Nuestro en latín y que después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren y que también bendecirá los objetos de devoción, como por ejemplo los rosarios que los fieles llevan contigo. والاشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. اليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. Y ahora ofrece a los fieles un resumen en árabe de esta catechesis en la que el Santo Padre, como hemos escuchado también en nuestro idioma, afirmó que la ira en sus en esta cicla, ciclo de catequesis dedicada a los vicios y a las pasiones dijo que la ira es un vicio visible en cuanto transforma nuestro semblante y pone todo nuestro cuerpo en agitación el Papa explicó que una característica crucial es su capacidad de alargarse. La ira desarrolla en nosotros la percepción negativa del otro, englobando toda su persona y no solo lo que con razón o sin ella consideramos ofensivo. Además, no se aquieta con el tiempo y la distancia, sino que la ira se autoalimenta, creciendo en nuestro ánimo a base de pensamientos tortuosos. El Papa explicó también que la escritura nos da dos recetas contra esto. La primera, que no lleguemos a la noche sin haber buscado la reconciliación con el fin de cortar de raíz esta espiral demoníaca. Y la segunda, llevar a la oración el compromiso de perdonar a los demás como Dios hace con nosotros. Existe además una santa ira, dijo el Papa, de la que también nos habla el Evangelio, y nace de nuestro ser. Esta no nos permite permanecer indiferentes ante la injusticia, pues hay situaciones que conmueven nuestras entrañas, y no seríamos ni humanos ni cristianos si así no fuera. Il nauticin, Saluti fedeli di lingua araba. Oggi la memoria di San Bosco, che ebbe molta cura dei giovani vi invito a imitarlo educando i giovani alla fede e formandoli nelle diverse scienze e professioni per educarli per un futuro migliore in cui l'umanità possa godere di pace fratellanza e tranquillità. y siempre de El Santo Padre acaba de decir hablando en italiano, saludo a los fieles de lengua árabe. Hoy, en memoria de San Juan Bosco, que se ocupó mucho de los jóvenes, los invito a imitarlo, educando a los jóvenes en la fe y formándolos en las diversas ciencias y profesiones para un futuro mejor en el que la humanidad pueda gozar de paz, fraternidad y tranquilidad, que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. También los fieles de lengua polaca desean manifestar al Santo Padre sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Y a los fieles polacos se les explica que al final de este encuentro se rezará el Padre Nuestro en latín y que después el Santo Padre impartirá su bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos a los enfermos y a cuantos sufren. También bendecirá los objetos de devoción que los fieles llevan consigo y ofrece un resumen de la catequesis del Papa Francisco. En efecto, el Papa dijo, la catequesis de hoy trata de la ira, una falta fácil de reconocer porque la ira es difícil de ocultar. Nace de una injusticia experimentada o percibida. Pojednania. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. destruye las relaciones interpersonales. A menudo no se calma con el paso del tiempo. La distancia y el silencio la intensifican. Por eso el apóstol Pablo recomienda que se intente de inmediato la reconciliación, que no se ponga el sol sobre tu ira. Hay que aprender a perdonar. Es difícil estar juntos si no se practica el arte del perdón. No somos responsables de la aparición Non solo una questione de della ira, ma sempre di come se si sviluppa. Ojciec włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Abbiamo iniziato il nuovo anno con l'invito a costruire la pace nel mondo, nella vostra patria, nelle vostre famiglie, nel vostro cuore. Ricordate che la pace può essere costruita solo sulla verità. La sollecitudine per il bene comune, il giusto controllo dell'ira e il perdono reciproco uno con l'altro vi aiutino a costruire la civiltà dell'amore nella vostra situazione attuale. Benedico di cuore voi e le vostre famiglie. Il Santo Padre, acaba di de dire, parlando in italiano, Saludo cordialmente a los peregrinos polacos. Comenzamos el año nuevo con una invitación a construir la paz en el mundo, en su patria, en sus familias y en sus corazones. Recuerden que la paz solo puede construirse sobre la verdad. Que la preocupación por el bien común, el recto control de la ira y el perdón mutuo los ayuden a construir la civilización del amor en su situación actual. Los bendigo cordialmente a ustedes y a sus familias, dijo el Papa a los fieles polacos. Santo Padre, los fieles de lengua italiana desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su universal ministerio apostólico. En la conclusión de esta audiencia rezaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica que extiende de modo especial a los niños, a los ancianos y a quienes sufren. Bendecirá también los rosarios y los objetos de devoción que llevan consigo. Mañana en Italia se celebra la Jornada Nacional de las Víctimas Civiles de Guerra. Al recuerdo orante de los caídos en las dos guerras mundiales, asociamos también a los muchos, demasiados civiles, víctimas indefensas de las guerras, que lamentablemente todavía ensangrientan nuestro planeta como Oriente Medio ucrania que su grito de dolor llegue al corazón de los responsables de las naciones y suscite proyectos de paz guerra se tanta cuando se leen las historias en estos días de la guerra se ve tanta crueldad la paz es mansa, no es cruel. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a los sacerdotes que participan en el curso de formación promovido por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. A los fieles de la parroquia del Divino Cristo Obrero de Ancona a los alumnos del Instituto Caetani de Cisterna di Latina y a la banda musical de Villa San Esteban. Por último, mi pensamiento se dirige a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. Invoco sobre ustedes Bosco, la protección de San Juan Bosco, aquí el, a quien la iglesia recuerda la hoy, para que haga fecunda la, la, vocación la vocación de cada uno en, el mundo, en la iglesia y en el mundo. A todos mi bendición. A todos, mi bendición. Qui es in celis sanctificetur nomen tuum adveniatur regnum tuum fiat voluntas tua sicut

Bien, amigos oyentes, hemos escuchado al Santo Padre, quien también recordó que hoy es la fiesta de San Juan Bosco, sobre cuya figura invocó la protección para todas las personas que han asistido a esta audiencia general, unas 6.000 en la que el Santo Padre se refirió a la ira, un vicio muy difícil de ocultar. En sus saludos, también el Papa dijo que mañana en Italia se celebrará la Jornada Nacional de las Víctimas Civiles de Guerra y al recuerdo orante de los caídos en las dos guerras mundiales, el Papa dijo que asociamos también a los muchos y recalcó a los demasiados, a las demasiadas víctimas de las guerras como en Oriente Medio y Ucrania. Fin de la transmisión, amigos oyentes. Feliz miércoles. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.